Hola, muy buenas a todos y a todas de encontrarnos aquí de nuevo, un programa más, una entrevista más, un compartir más. Feliz de saludaros a todos y a todas después de este pequeño periodo vacacional que hemos tenido que hacer un descanso que necesitábamos todos y todas para recuperarnos de energía, para encontrarnos con nosotros mismos, esa paz que todos vamos buscando. Yo creo que un pequeño descanso siempre nos va bien. Y aquí de nuevo estamos ofreciendo lo mejor. Siempre vamos a ofrecer lo mejor con grandes profesionales, grandes seres humanos, como es el caso de Encarna Sánchez, que muchos ya la conocéis, es una maestra espiritual, directora de la Escuela Lemat Internacional, es profesora de tarot, cábala, mística, guía espiritual y muchas cosas más que me quedaría corto porque es una gran alma en ayuda a la humanidad. Encarna, bienvenida. Muchas gracias, Francisco, y gracias a todos por estar aquí presentes, claro, a los que estáis viendo el programa. ¿Eres una mujer incansable? Pues la verdad es que sí, la verdad es que con la fuerza cósmica que el Padre me da, de verdad que sí, porque vosotros habéis estado de vacaciones, yo he estado trabajando con Bolivia, he estado trabajando con personas por teléfono y atendiendo a todo lo que la humanidad necesita. Y encima también por la noche sigues trabajando, por a supuesto, nivel astral, por la noche, también encarna. Claro, haciendo viajes astrales, sacando las almas de un lugar, de un lugar donde están prisioneras porque tienen un pensamiento después de la muerte de la misma tristeza, el mismo egoísmo y de la misma forma de ser que han tenido en la Tierra y se quedan en ese umbral o purgatorio, llámale como quiera, y tenemos que ir a sacar las almas de allí y orientarlas para que vayan a la renovación. Pues permíteme un momentito, Encarna, que vamos a ver un pequeño fragmento de la película Nuestro Hogar, que es una película que me imagino que todos y todas habéis visto, y si no, os aconsejo que vayáis al YouTube, está gratuita, se llama Nuestro Hogar, y ahí podéis verla, y ahora vamos a ver un pequeño fragmento de 2 minutitos, y continuemos hablando con Encarna del tema Vida después de la vida, que es un tema que nos apasiona a ambos, y vamos a desarrollarlo hoy. Así que os dejamos con este pequeño fragmento. Entonces, me di cuenta de que ya no estaba en el mundo de los vivos. Y me fue revelada una verdad sorprendente. La vida es una fuente eterna que pasa por diversas etapas. Me desperté en una dimensión llamada umbral, una especie de purgatorio. Y mi historia no había hecho más que empezar. Encarna, entonces las almas pasan cuando marchan, del plano físico, pasan por una especie de purgatorio. Claro, por supuesto, porque tienen que seleccionar. Es una pantalla que tú la atraviesas y dependiendo de lo que llevas, mental, emocional, de tus cargas, de tu mochila, cruzas hacia un lugar o hacia otro, porque es como un separador, es una barrera que nosotros tenemos que atravesar. No es casualidad de que unos caigan en la oscuridad, otros en la luz. Es simplemente tu estado vibracional lo que te hace que pases o no pases ese umbral. Entonces, las almas que han estado aquí en la Tierra odiando, cargadas de resentimiento, de envidia, de egoísmo, porque el egoísmo es lo peor de lo peor, la avaricia, la ira, la arrogancia, todo eso te lleva a un estado de infierno. Cuando cruzas no puedes atravesar la puerta y te quedas en el umbral, no puedes atravesar al otro lado. Entonces, claro, tienen que venir almas del otro lado de la luz
como nosotros hacemos por la noche, para rescatarlas y luego poco a poco irlas llevando a medida que van entendiendo y se van soltando de ese egoísmo, que no se sueltan de inmediato de todo, porque eso es paulatino, muy poco a poco. Es progresivo, es progresivo, imagino, ¿no? Por el estado de conciencia que tú llevas cuando partes cuando mueres de la tierra, ¿no? Sí, es cierto. Mira, una vez yo tuve un amigo mío que antes de morir me dice: compañera, tú y yo vamos a hacer un pacto y un acuerdo. Perdón. Cuando vayamos al otro lado, el primero que llegue, ese dará testimonio de qué hay al otro lado. Y sí, sí, se murió a la semana siguiente. Me está dando tos. No quieren que hable. ¿Quieres un poquito de agua? Bueno, sí, gracias. Esto es porque no quieren que hable, pero voy a hablar. Gracias, ahora te traigo otro. Y se me presenta en mi habitación, yo estaba despierta, ¿eh? O sea, por eso sé que las almas no solamente aparecen en imágenes de sueño, no, 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 en la realidad despierta. Y me dice: compañera, compañera, vengo a hacer el testimonio. ¿Sabes lo que más pesa? El odio que te llevas. Enseña a tus hermanos de la tierra que no lleven odio, ni rencor, ni envidia, ni celos, que no se lleven la mochila cargada, porque esa mochila no te deja cruzar al otro lado. Y a mí me ha dejado aquí porque me lleva un resentimiento. Enséñaselo a mi mujer. Y al día siguiente llamé a su mujer, ya se había muerto el hombre, y le conté lo que me había dicho, y se quedó muerta. Dice: estas palabras las hemos tenido dos o tres días antes de él morir. O sea, que era real. Entonces, pero bueno, eso ya me lo contó. Es decir, que como lección de aprendizaje encarna, hay que decirle a todos los seres humanos que nos están viendo en este momento, que suerte en la mochila. La mochila es el resentimiento, las ideas, la personalidad, lo que nosotros creemos que es aquello que es bueno, porque yo tengo la razón, porque yo soy el mejor, porque yo he estudiado, porque yo tengo muchas carreras, porque yo tengo mucho dinero. Sobre todo eso se da mucho en los países, en otros países, no puedo mencionar para no discriminar a nadie. Se creen que porque tienen mucho dinero, que tienen el derecho de comprar y de hacer y que todo el mundo esté a bailar son que ellos quieren. No. En el cielo tú no entras así. Tú puedes tener mucho dinero en la tierra, pero arriba no vas a entrar. No vas a entrar por tu egoísmo, por tu discriminación a seres humanos que han sido o mucho mejor que tú o de igual nivel que el tuyo. Pero sí que tenemos que limpiarnos de esa creencia falsa de yo soy más que tú. Porque todos somos uno y todos somos una unidad con el Padre. La parte de ego, ¿no? Tenerla muy limpia y trabajada cuando marchamos al otro plano. Sí. Para cruzar el umbral mucho más liviano. Cuando tú cruzas, cuando tú te vas de aquí, con resentimientos, con odios, con miedos, no cruzas a la luz, te quedas en la oscuridad. ¿Y qué ocurre? Que allí, aunque recen por ti, no te llegan. No te llegan los rezos de tus familiares, no te llegan, ya te pueden hacer misas. Muchas veces te dicen: hay que hacer una misa a este difunto. Sí, sí, las misas son necesarias, pero cuando ya han cruzado el umbral, si están en el purgatorio, no les llega, no les llega la vibración porque están muy bajos de nivel. Yo he estado en ese lugar, he visto a personas muertas de miedo, unas por el miedo al sufrimiento, por el miedo a la familia, por el miedo a la vida, pero otras han sido porque han sido capturadas por Satanás, por los oscuros, a base de meterles miedo. O le han metido miedo, no podrás pagar, y tú ofrécete, dedícate a vender droga, o dedícate a vender esto, o a estafar, a engañar. Hay muchas cosas por las cuales tú quedas atrapado a la oscuridad. Las tentaciones. Y esas tentaciones pesan mucho cuando tú te vas y caes en el umbral donde todo es oscuridad, caos, fango, barro. En la película de Chico Javier, en nuestro hogar, también sale algo muy parecido, muy parecido. Lo que pasa es que ahí se ve como un fragmento o un trozo en la película, pero aquello es enorme, porque piénsate que cada país tiene su propio infierno, cada país tiene cada su ciudad. Cada ciudad, su ciudad, pero la infernal y la de luz, su ciudad de luz. Y entonces, claro, depende de cómo tú te has comportado, vas a un lugar y las almas vienen a ayudarte para distribuirte a qué ministerio te corresponde llegar. Ministerio. Vamos a ver otro pequeño fragmento de la película Nuestro Hogar, que ha mencionado Encarna, y continuamos.
vamos al Ministerio de Regeneración. ¿Sin pasar por las cámaras? No, sé que se portará bien. Bienvenido a nuestro hogar. No malgastes fuerzas, André. Hola, André. ¿Cómo estás? Me llamo Lisías. Lisías. ¿Qué es este lugar? ¿A ti qué te parece? Nunca he visto hospitales así. En la Tierra no, por ahora. ¿No estoy en la Tierra? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Por qué me pasó todo aquello? Todas esas preguntas te serán respondidas en su momento. ¿De acuerdo? ¿No me das ninguna medicación? ¿Me permites? Dime, ¿estoy muerto o no? ¿Muerto? Tu cuerpo murió, pero solo el cuerpo. No te muevas. Pues sí, sí, Encarna, ese tema es apasionante. Me imagino que está interesando mucho a todos y a todos los espectadores que nos están viendo. Y lo primero que hay que decirle es que no hay que tener miedo a dejar este plano. Claro. Que sí. No acumulemos tampoco nada porque no nos llevamos nada. No. Mira, es cuestión de acumular. Hay que, ¿no?, acumular algo, hay que acumular. Bueno, sí. Hay que acumular amor. Pero no cosas físicas. Y buenas obras. No te llevas nada, no te llevas nada. De repente te da un infarto, te queda o te tienes un accidente y ya te encuentran en el otro sitio, y depende de lo que hayas hecho. Depende de tu plano mental. Recordar que lo que nos llevamos es la mente, las emociones, el cuerpo energético y el alma. Entonces, si tú aquí estás cargado de pensamientos destructivos, de envidia, de celo, no cruzas, te quedas estancado en el abismo. Y lo que tenemos que llevar acumulado es buenas acciones, buenas palabras, buenas intenciones. Dejar de pensar que lo que yo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por mí. Porque si lo hago por mí, lo hago por Dios. Porque en ti está Dios, pero Dios está en mí. De que hay que llevarse acciones. Sentimiento de amor. Nada material. Nada más que la materia no te va a servir para nada. Y cuando tú estás acumulando materia y estás dejando de ayudar al prójimo por tener tu mal, para que a ti no te falte, es tu egoísmo. Y ese egoísmo te atrapa al infierno. Es que yo lo he visto. Yo he visto personas aquí en la Tierra ser muy materialistas, muy avaras, y han muerto. Y cuando he ido a buscarlas, me he encontrado que estaban en un subterráneo. Estaban en el fondo de un ascensor, en lo más bajo de todo, oscuro, y yo trataba de sacarle y no quería salir porque no se sentía merecedor. Y yo decía, venga, va, que yo te perdono, que yo te libero, venga. Yo la tenía que hablar en el nombre de Dios. Entonces lo saqué, pero como no había reconocido toda su falta, se quedó en otro plano. Ya no estaba en el submundo, ya estaba en un plano purgatorio, pero ya más normalillo, como yo le digo, porque hay de todas, hay muchas. Y, Encarna, y estas almas que tú rescatas, sí, que me consta desde hace mucho tiempo, ¿te las pide alguna persona que las rescate? ¿O tú el mismo padre, cuando viajas? El Padre, el Padre el Dios. El Padre, ¿no? Claro, yo me entrego.
Tú te tienes que entregar como guardiana. Te pide a qué almas tienes que ir a, claro, a rescatar. Tú tienes que tener tu trabajo, es tu ministerio. Entonces yo tengo el ministerio de reparación. Yo llevo a las almas a repararse. Yo he estado en los hospitales de reparación, como salen en la película. Existen. Yo le llamaba... ¿Cómo pasan las manos, no? Sí, sí, claro. ¿Eh? Igual que en la Tierra. Y sanan, ¿eh? Igual. Igual, ¿cómo no van a sanar? Y bajan los médicos del cielo. Claro, también es que la aquí. Energía de Dios entra en ti y tú la proyectas sobre ellos. En realidad no es nada tuyo, pero claro, es a través de ti. Si tú estás puro, porque observa que el doctor Andrés no podía sanar al principio, cuando tocaba se contaminaba porque era su personalidad todavía sucia. Entonces, pero cuando ya se ha purificado y ha empezado a comprender, ya puede proyectar. Le ha costado mucho. Le ha costado mucho. Mucho, sí. Era duro de pelar, ¿eh? Era muy, muy cabezón. Y muy egoísta. Era muy egoísta y muy, muy vanidoso. Pero fíjate cómo lo cambia en el mundo espiritual. Claro, es que en el mundo espiritual te cambia todo. La vida del mundo espiritual te cambia. Porque no tiene nada que ver con la terrenal. No. Para nada, para nada, para nada. Pero lo bueno es que es real. Yo tengo la gran suerte de poder ver a las almas. Primero las rescato, las subo, las llevo, las dejo que las vayan preparando y cuando van a reencarnar, me dejan ver cómo reencarna. ¿Y en quién se reencarnan, no? ¿Y en quién? ¿Y por qué? Mira, ¿y en qué país? ¿En qué familia? ¿Y por qué familia? Exactamente. Depende de los méritos que hayan adquirido mientras han estado allá. Es decir, que el trabajo nuestro entonces se encarna como seres espirituales. Nunca acaba. No. Tanto en la tierra como arriba estamos siempre trabajando. Nunca se acaba, es permanente. Y va subiendo de nivel y de categoría porque a medida que tú tienes más buenas acciones, te van dando más categoría, te van dando más. Como si fueran puntos, eso, ¿no? Eso es, son puntos, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tú ya debes tener muchos puntos acumulados. Yo tengo muchos, ¿eh?, puntos, sí. El Padre me tiene encaminada aquí en la tierra ahora haciendo un trabajo muy fuerte de transformación del planeta. No solamente de las personas, sino del propio planeta. Sí, sí. Es decir, que hay vida después de la vida, eso totalmente. Es... Eso no, bueno, el que lo dude es que es, ¿no?, ciego. El que lo dude es que está ciego, sordo. Cada vez también tenemos en carna más personas del mundo de la medicina, sí, alopática. Afortunadamente. Aportando muchas pruebas, sí, mucho conocimiento sobre estos temas, ¿no? Claro. Que hay unas experiencias, claro, cercanas a la muerte. Los médicos que están pendientes de personas que fallecen tienen que quedar alucinados de ver los resultados. Yo, por ejemplo, cuando mi amiga Felicidad se murió, porque se murió científicamente, demostrable, porque su cerebro se quedó plano, pero nosotros tenemos, claro, para eso tendríamos que entrar en la energía cuántica. Uh-huh. El cerebro plano se ve en el campo electromagnético de la Tierra, en la electricidad, pero hay un campo cuántico que ese no muere, se queda permanente conectado. Y es el que te permite que tú puedas regresar. O sea, es decir, no queda ni la carne abandonada hasta que no se ha desintegrado y transmutado en otra cosa. Entonces, mientras haya un punto de energía, ese ser puede regresar por voluntad de él y del Padre. Porque yo recuerdo que a mi amiga le decía, no te puedes ir, no te puedes marchar, todavía te queda, me lo están diciendo tus guías. Y entonces el Padre me dijo, dale una prórroga o una transmigración, lo que ella quiera. Entonces yo le pedí y me dijo, quiero una transmigración, porque la transmigración es más eficiente, se va a sentir más útil, porque ya la persona que viene y permanece con ella tiene un trabajo a realizar, igual que cuando me transmigraron a mí. Yo soy transmigrada también. Entonces resucitó y el médico le decía, Felicidad, has regresado al mundo de los muertos. Y el médico se quedó flipando, porque claro, ¿qué explicación médica le das a un cerebro que está muerto, el cerebro muerto, el corazón muerto, todo muerto, y que después de unos minutos, porque estuvo bastante rato fallecida, luego regresó? Pero claro, el punto de conexión estaba ahí. Qué misterio, ¿eh?, tan grande tenemos ahí. Sí, yo te puedo contar también el caso de una niña que se murió ahogada, y ahí no estuvo dos minutos, ni tres, ni un cuarto de hora, sino una hora mínimo. Se ahogó en una piscina y recuerdo que la tía venía a pedirme ayuda para el abuelo, porque se le había muerto la niña, se había ahogado y el hombre estaba desesperado. Y me venía a pedir ayuda para el hombre, no para la niña. Y la niña se me presentó allí delante y me dice, por favor, regrésame a la vida. Digo, no puedo, ¿cómo te voy a regresar a la vida? Pero si lleva ya mucho rato muerta, tu cerebro estará sin oxígeno y vas a tener que empezar de cero. Yo no soy nadie para darte esa oportunidad. Pídesela a Dios, tú estás aquí en un plano donde puedes pedir. Y la tía me dijo, si la niña lo está pidiendo, concédeselo. Entonces yo le pedí permiso al Maestro Jesús
Y el maestro Jesús me dijo, sí, concédeselo. Entonces yo la conecté y la devolví. Y la niña resucitó cuando la estaban llevando para la cámara frigorífica. Y la madre le dice, doctor, doctor, que mi hija se mueve, que mi hija se mueve. Dice, no, no, esos son los impulsos del cuerpo, los impulsos eléctricos. La niña resucitó. Y la niña me la trajo la madre en un... No, pues esa niña debe tener una experiencia, ¿no?, mística. Esa niña tiene una experiencia espiritual muy fuerte, ¿no? Impresionante, pero la experiencia más bonita que yo tuve con ella es que me la trajo la madre allí al centro y la puse en la camilla y yo le decía a la niña, digo, sé que te dije que no ibas a poder andar ni que tendrías que aprender de nuevo. Digo, te salvó el Maestro Jesús, que fue quien me dio permiso. Si tú ahora ves aquí al Maestro Jesús, hazme una señal, porque no se podía mover. Estaba inmovilizada. Y entonces yo llamé al Maestro Jesús y ella lo vio y empezó a hacer así con la cabeza. Y empezó que lo estaba viendo. Claro, ¿no? Lo estaba viendo. Es decir, que esa experiencia, esa niña se la ha quedado para toda su vida. Para toda la vida. Eso es de por vida. Bueno, como una experiencia maravillosa, preciosa, ¿no, sí, Carna? Pero que demuestra que los científicos están equivocados. O sea, que tú después de muerto puedes resucitar. Jesús ya lo hacía. Mejía y Jametín despertaba a los muertos. Despertaba porque le daba una orden con unas claves, porque Mejía y Jametín son claves que dan vida a las células, a los átomos, sí, y que te hacen... Somos energía en carne y la energía se transforma, no se destruye. Nunca, jamás, es eterna. Igual que una hoja, ¿no? Tiene su proceso, ¿no? Cuando cae del árbol a la tierra se nutre, ¿no? Es energía eterna, la energía no muere jamás, jamás, ni tan siquiera la del cuerpo físico, porque se va transmutando en otro tipo de energía. Y si la energía es eterna, el tiempo es lo que nos engaña aquí y la mente de aquí nos tiene engañada porque nos hace creer que aquí todo tiene su principio y tiene su final, pero hay lugar en el punto cero de donde nace Dios, porque todo nació de un punto cero, todo nace de ese punto milímetro de Dios, que es el potencial, es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, porque es sabio, y de esa energía nace todo. Entonces, si todo es aquí y ahora, porque no tiene ni pasado ni futuro, ¿qué es eterno? Lo eterno es lo que no tiene ni pasado ni futuro. Por eso yo digo que no hay que adivinar el futuro. Hay que centrarse en el presente y trabajar en el presente lo que tienes que corregir. Tus errores se corrigen aquí y tu futuro dependerá, llamémosle futuro por no llamar, cerrar el círculo, depende de tu trabajo actual. Si tú estás en el punto cero, estás en el punto de Dios, punto cero es Dios. En realidad a Dios yo le llamaría cero, porque es un cero, porque es, no significa cero de ignorar, sino cero de transmisión. Del principio, del inicio. De generador de vida, generador de todo, de perfección, de sabiduría, porque es que es sabio. Tú imagínate por un momento que Dios dijera, pues ahora no voy a mantener el equilibrio en los mundos, habría un choque entre planetas, pero no lo hay. Porque es perfecto. Y que hay muchos planetas y muchos universos paralelos a este. Y los que se están creando. Lo que se están creando. Eso es inevitable. Continuaremos. Encarna, vamos a ver otro pequeño fragmento, sí, de la película, perfecto, y continuamos, ¿vale? Perfecto. Así podrá pensar en la vida que tuvo en la Tierra. El escepticismo se acaba cuando te despiertas en el mundo espiritual. Me parece que por fin has comprendido el significado del agua. El agua da paciencia. Ahora ya lo sabes. Si tienes ganas de quejarte, agua. Escucha, Lisías, no pararé hasta que sepa qué es lo que pasa. Puede que no tengamos todas las respuestas. Hola, André. Me llamo Clarencio. Clarencio, en primer lugar, gracias por haberme rescatado. No quiero ni pensar en todo lo que sufrí. Una pesadilla, una injusticia. ¿Qué puedo hacer por ti, André? Necesito una explicación. Ah, claro, es comprensible después de tanto sufrimiento. Pero es una lástima que hayas venido por un suicidio. ¿Qué dices? Estás totalmente equivocado. Yo jamás haría eso. El cuerpo espiritual guarda el historial de todos los actos cometidos en el mundo material. Entonces demostrará que me mató una enfermedad. La enfermedad provenía de una ley superior. ¿Qué ley? Acción y reacción. El estado mental es determinante para la historia del ser humano. No tengo ni idea de qué me estáis hablando. ¿Ni se te había pasado por la cabeza que la rabia, el odio, la envidia, el egoísmo y la intolerancia formarían parte de un diagnóstico? Ten presente que los órganos del cuerpo somático poseen grandes reservas, pero no pueden soportar muchos años seguidos de malos tratos.
Tu aparato gastrointestinal estaba completamente destrozado por excesos de todo tipo. Verás, el término se explica por sí solo. Un acto repetido durante años y años y años solo tiene un resultado: suicidio inconsciente. Eso explica un sufrimiento tan grande. Cientos de miles de seres humanos dejan la vida en la Tierra por los mismos motivos que tú todos los días. Es una verdadera catástrofe silenciosa. Escúchame. Disfruta del descanso. Serena tu espíritu. Preocuparse no soluciona los problemas. Lo bueno que tiene la vida es que siempre vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Muy bien, esta película es apasionante, os la aconsejamos de nuevo que la veáis. Está en YouTube de forma gratuita, se llama Nuestro Hogar, Pedro Xavier. Pedro, sí, Xavier. Chico Javier. Chico Javier. Chico Javier. Yo he dicho Pedro. Es chico, chico. La podéis ver y la podéis recuperar y os la aconsejamos cada vez porque os va a dar mucha aportación sobre este mundo maravilloso del más allá, lo que ocurre, ¿no? Y lo que está explicando Encarna está muy vinculado a esta película, ¿no? Encarna. Uy, es que yo cuando la he visto me he quedado flipando porque yo hace años y años... Tú la habías años, visto esa años... película ya, pero la has vuelto claro, a ver ahora. Claro, pero no hace mucho, hace poquitos días que tú me la mandaste. Entonces, cuando tú ves esa película te das cuenta de que lo que tú has visto es real, porque claro, todos esos mundos yo los he visto. Pero aún puedo hablar... Bueno, imagino que está también narrada esa película de experiencias de personas como tú, sí, que han tenido esa experiencia, sí, no, las han explicado tenía, al guionista y las Javier han... tenía experiencias, pero le faltó una experiencia en el momento de los nacimientos. ¿Le faltó una? Sí. ¿Según tu criterio? Sí, según mi criterio, porque yo lo he visto, como nace. Cuando nosotros, porque tenemos a Karena, Karena es la guardiana, nosotros tenemos en la Tierra como un plano, como un océano. Yo siempre digo que los mundos están entre océanos. Y esos océanos son infranqueables si no tienes el permiso para entrar. Entonces, cuando tú vas a esos mundos y puedes conectar con ellos y te enseñan cosas maravillosas, luego no tienes palabras para explicarlas aquí para que la gente las entienda, porque la mente de las personas no lo entiende, no lo pueden entender. Ahora se me ha ido de la cabeza lo que yo iba a explicar. Se me ha ido, bueno, es igual, no importa. Ah, sí, lo del nacimiento. Entonces, claro, cuando tú vas a nacer, ese océano que es transparente, tú no lo puedes atravesar, no puedes, de ninguna de las maneras. La guardiana de los nacimientos no te lo permite, porque si no te irías de un mundo a otro sin que te corresponda. Ya. Entonces tienes que pasar por el río de los nacimientos, el río de la vida. Por eso en los arcanos del tarot hay agua y hay una rueda, un timón, que significa la rueda de reencarnación. Trae toda la información de lo que tu mental, tu emocional y las experiencias que tienes que experimentar. Entonces se le llama a eso destino de aprendizaje. Y eso es lo que le faltaría a la película, ¿eh? Le faltaría pasar por ese río donde la guardiana hace pruebas a las almas y les pone como monstruos hojas allí dentro del océano del río para que si se asustan se echen para atrás y si vencen a su miedo nazcan. Porque tiene que tener valor para estar en la Tierra, mucho valor. Entonces, eso es el fragmento que les ha faltado a ellos. Pero esa guardiana va en una gran carroza por ese, en medio de ese río, pero está rodeado todo de naturaleza, de árboles, bueno, es maravilloso. Y ella te va haciendo así, con su varita, dándote el permiso. Aceptado, aceptado, naces pueden no hacer, naces. Pueden hacer, eso es. Encarna, apasionante lo que nos explicas, ¿eh? Sí, siempre. ¿Eh? Sí. Pues tenemos que irlo dejando aquí, Encarna. Ay, qué lástima. Muy bueno. El compartir de hoy ha sido magnífico. Cuando queráis, ya sabéis. Has aportado muchísimo con esta entrevista, este conocimiento que tienes desde hace tantos años, Encarna, que llevas en el sector. Y nada, y a vosotros deciros que si queréis contactar con Encarna, aquí tenéis su página web, tenéis su teléfono móvil, tenéis su Instagram, para poder contactar con ella y poder tener una consulta. Ella también se dedica a formar, a hacer formaciones, a hacer talleres, cursos, y ahora estamos en septiembre. Yo creo que es un buen momento para iniciarse con una gran maestra como es Encarna. Darle like al vídeo, compartirlo, y lo tenemos que dejar aquí y nos vamos a ver en la próxima. Gracias por vernos, gracias por seguirnos, por darle like al vídeo, por compartirlo de nuevo. Y nada, que seáis muy felices y tengáis una semana fantástica, amigos y amigas. Gracias.
Hasta siempre.